estas jornadas son absolutamente necesarias, porque en torno a un tema que es muy amplio, que tiene un carácter transversal, que afecta a muchísimos ámbitos social, económico, muy directamente ligado también en su repercusión a los temas locales, pues es fundamental tener el punto de encuentro. De cara a los colectivos, en la parte que a mí me toca por la intervención que he tenido, pues también es fundamental, aunque entre comillas uno se siente un bicho raro porque solo toca esos temas y apenas nadie lo ha tocado con anterioridad, pero a alguien le toca ponerlo sobre la mesa, señalarlo y ser de alguna manera la voz de quienes pueden tener unas necesidades diferentes a la mayoría. Yo voy a ser de camarero. Cuando me dijo mi madre que tiene que venir a resolver unos papeles, me vine con mi padre y los firmamos y para la casa. Seguro que mis padres estarán muy orgullosos. Estoy hasta acá. Lo que hemos hecho es traer una radio cultural que yo coordino, que se llama Intimidad Radio. Es un proyecto muy bonito. Y una de nuestras actividades es fomentar la radio en la escuela, y con ello también, quizá también, lógicamente, por mi condición de persona ciega, pues le prestamos mucha atención al tema de la accesibilidad, la inclusión, la diversidad y al que todos seamos iguales de verdad. Entonces, bueno, como me toca de primera mano, pues nosotros, yo creo que era interesante venir aquí, aportar y hacer un trabajo de calidad, hacer algo bien hecho, que los oyentes de Córdoba llevan toda la mañana disfrutando de lo que aquí se ha vivido desde dentro. Han podido escucharlo tanto online a través de la página web de Intimidad Radio como en la frecuencia del 106.4 de FM. Aquí estoy con David, que es un ejemplo claro del papel que las personas con síndrome de Down pueden desarrollar en este tipo de eventos. Sí. Cuando Carmen nos pidió colaborar con el evento, para nosotros fue una alegría y además una oportunidad de demostrar las capacidades que las personas con síndrome de Down tienen, ¿no? Una de ellas precisamente es esta, el de asistir, el de poder colaborar con este tipo de actuación. Me llamo David, tengo 22 años y debo participar. Voy a pasar el micrófono también a la gente. Me ha encantado el mensaje y las formas, ¿no? El mensaje de inclusión, el mensaje de cuidar nuestro patrimonio, tanto material como inmaterial. Y luego las formas, ¿no? La accesibilidad, las personas que estaban participando, con diversidad funcional, el que el mensaje sea accesible a todos los colectivos, así que me ha parecido muy, muy interesante. Bueno, yo soy de Colombia, llevo aquí en España 3 años, aquí en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, y en Colombia estudiaba cocina, entonces siempre me ha gustado el tema de la hostelería y tal. Y estoy en Caritas, que es el que imparte el curso con Bodegas Mezquita. Yo estoy estudiando esto porque me parece una gran oportunidad para poder incluirme en el medio hostelero, porque me gusta y tal, y lo he estudiado. Yo soy de Marruecos y desde hace 8 años resido en Málaga. Y la verdad que ahora mismo soy de Málaga, pero estoy en Córdoba porque por tema he entrado en el centro de menores de Medina Zahara. Y yo veía esto como una salida formativa para seguir adelante y no estar ahí estancado. Y pues nada, yo quería formarme en algo para tener algo de experiencia o tener algo laboral en que poder conseguir dinero o lo que sea para ayudar a mi familia y tal. Y la verdad que esto lo he visto yo como una salida para mí, el curso este, y por eso me ha interesado mucho y me he apuntado a ello.